Aracne. La Aracne en la mitología grecorromana, fue una gran tejedora que inventó el uso del hilo, así como las redes, además de ser la hija de Hilmón de Colofón, un tintorero que tenía la lana con púrpura de Tiro. La Aracne era famosa en Ipepa, donde tenía un taller y era reconocida por su extraordinaria habilidad para el tejido y el bordado, pero las alabanzas que recibía terminaron por subirse a la cabeza de la joven, que acabó tan engreída de su destreza como tejedora que comenzó a afirmar que sus habilidades eran superiores a las de Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. Además de la artesanía, la diosa se enfadó, y adoptando la forma de una anciana, advirtió a Aracne que no ofendiese a los dioses, pero la mortal se burló y propuso un concurso de tejido en el que pudiera demostrar su superioridad. Entonces Atenea se quitó el disfraz y el concurso comenzó. Atenea tejió la escena de su victoria sobre Poseidón, que inspiró a los ciudadanos de Atenas para bautizar la ciudad en su honor, pero el tapiz de Aracne representaba 22 episodios de infidelidades de los dioses disfrazados de animales, Zeus siendo infiel a Hera con Eda, con Europa, con Danae y con otras. Entonces Atenea admitió que la destreza de la joven era perfecta, pero se enfadó mucho por la irrespetuosa elección del motivo del tapiz, perdiendo finalmente los estribos y destruyendo el tapiz y el telar de Aracne golpeándolos con su lanzadera. En su ira también golpeó en la cabeza a la joven. Entonces Aracne, embargada por la vergüenza, huyó y acabó por ahorcarse, pero Atenea se apiadó de Aracne y roció la soga de su muerte con jugo de acónito, haciendo que ésta se convirtiera en una telaraña y transformando a la propia Aracne en una araña.